Hoy martes 25 de junio del 2019 cumplimos un año en el podcast y tenemos un episodio especial. Si quieres saber las experiencias, qué me motivó, cuáles fueron las dificultades más complicadas que he tenido que superar en este año, pues te invito a que lo escuches y que lo veas en el canal hasta este momento. Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos también bienvenidos. Hoy estamos de fiesta, hoy es martes 25 de junio del 2019 y hace un año específicamente, un lunes 25 de junio del 2018, empezamos con la programación del primer podcast de Madres Emprendedoras. ¿Qué tal? Claro que sí. Así que realmente estamos muy, muy emocionados. Ha sido un año rápido, lleno de experiencias alegres, muchísimo trabajo, sí que sí, pero solventando algunas dudas, inquietudes, interrogantes, problemáticas, que es típico de cada cosa que uno emprende, pero que ha sido maravilloso, ha sido la puerta, la antesala para proyectarme a muchísimas madres también que conocen y que igual como yo viven experiencias de compartir, de ser madres y de equilibrar esta vida entre ser madre y emprendedora. Pues bueno, de eso vamos a hablar durante todo este curso, así que claro, voy a dedicar el podcast a todas aquellas primeras personas que estuvieron ahí desde el inicio apoyándome, conociendo de lo que estaba haciendo, dándome feedback, felicitándome y escuchando los podcasts cada día. En todo caso, al final vamos a tener también testimonios de algunas personas que han escuchado el podcast para que ustedes también lo conozcan también. Y bueno, así que hecha la dedicación del podcast, ahora no me queda más que, ya saben ustedes que siempre, les invito a que visiten la academia de katiaman.com, esta academia con formación continua para emprendedores, es el Netflix de los emprendedores, ya lo saben. ¿Por qué? Porque sacamos siempre contenido, en este caso formativo, para emprendedores en temas justamente de marketing, de ventas, de equilibrio como tal, temas incluso de emprendimiento, claro que sí, y con una cuota recurrente de $5, porque estamos con el 50% de descuento por este lapso grande de lanzamiento, pero que esto es de por vida. Y esta es una tarifa plana, no va a crecer. Después las personas que entren por estos $5 lo van a pagar de por vida $5. Y ahora estamos con 11 cursos, ya saben, y ahora estamos en el curso de diseñar tu campaña de email marketing. Estamos en la clase número 2, donde ya vimos el fundamento teórico de qué es el email marketing y qué no es el email marketing. Y ahora vamos a ver cómo configurar este plugin dentro de tu sitio web. Y para ello, dentro de la academia también tienen, para las personas que me van a decir, Katia, pero yo no tengo sitio web, ahí tienes un curso cómo crear tu sitio web desde cero. Así que echarle un vistazo, que realmente vale muchísimo la pena. Y ahora sí vamos a entrar un poquito en detalle en esta aventura que me lancé hace un año, como les decía, un lunes 25 de junio del 2018. Yo ya había estado pensando en la cabeza de cómo hacer, ya tenía en la mente, pero lo había procrastinado. Para las personas que no saben qué es procrastinar, una persona que espera, parece que no está lista, pero no lo hacía, hasta que en algún momento me di cuenta, wow, ya era junio, estaba casi por la mitad del año cuando era uno de mis objetivos. Entonces dije, no, lanzo porque lanzo. Y claro, las cosas deberían ser así. No es que no hubo planificación, sino que uno como que le aterra el miedo. Al inicio no es fácil presentarse al audio como tal. Es algo difícil hacer un audio porque es un programa de radio al cual te tienes que preparar. Pero está en el internet, ¿no? Esa es la diferencia. Y adicional también el formato video, que también yo quise hacerlo desde el inicio. Ah, claro, y siempre el miedo ante las cámaras, qué vas a hablar, qué vas a decir, cómo me pongo, qué digo. Bueno, ya lo vamos a ir desarrollando aquí.
En todo caso, como les decía, me siento muy, muy feliz. Y lo primerito que debo dar es gracias, gracias a Dios, gracias a la vida por esta oportunidad. Y sobre todo también quiero dar gracias a mi familia querida que siempre estuvo apoyándome, a mi esposo, a mis hijos, apoyándome, que me han visto que estoy allí con esta locura y ayudándome a veces en las cámaras a grabarme. Inicialmente muy poco, porque les diré que yo me grabo sola, yo mismo pongo las luces, la cámara. Y pues me grabo todos los días. En todo caso, siempre mi familia ha estado ahí apoyándome. Y a otra persona a cual le quiero dar eternas, eternas gracias es a Joan Boluda, este maravilloso empresario, emprendedor de España, es español, que yo, porque yo también escuchaba podcast de varios lugares y llegué al podcast de él, he aprendido mucho de él. Muchas de las cosas que yo sé de marketing digital lo sé por él. Y claro, me motivó él cómo contagiaba toda su historia, y él tenía un podcast. Entonces decía yo también quiero. Aprendí con él cómo hacer un podcast, cómo montar el podcast. Así que desde aquí le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esa mentoría como tal. Que en algún momento también lo entrevisté aquí en el canal, así que voy a dejar las notas del programa, la entrevista que le hice a Joan para que le conozcan las personas que tienen inquietud. En todo caso, desde aquí mil, mil gracias, como decía, adiós a la vida. Esta oportunidad que me da de proyectarme a muchísimas personas, y esto es gracias a las... que se puede decir, a las bondades del internet, a la tecnología digital que te permite ya llegar a más personas y no, y vamos a ver que fue una de las cosas que me inspiró, de pronto no saber cómo llegar a un medio de comunicación y también proyectar lo que sabes, ¿no? Entonces vi esta oportunidad, dije, no, yo lo quiero hacer, yo quiero hacer podcast, yo quiero estar... con mi voz y llegar con todo lo que sé, con todo lo que puedo aportar y guiar humildemente desde mi poco conocimiento a muchas madres y no solo a madres, ¿no? En general a emprendedores como tal. En todo caso, también nuevamente gracias a Dios, como decía, a la vida por esta oportunidad, a mi familia y a Joan, que es las personas, una de las personas que me motivó con su forma de ser. Y bueno, ahora vamos a ver qué me inspiró. Ya estoy dando las gracias que me inspiró. Pues como les decía, yo consumía podcast, me parecía súper interesante este formato de ir escuchando contenido de calidad del que tú quieras a través de las diferentes plataformas. Yo escuchaba en iTunes, en iVoox, sobre todo comencé en iVoox, que es una plataforma propia de España, y comencé a ver material y todo súper interesante. Entonces, inicialmente yo tenía que desplazarme varios, aproximadamente una hora de ida, una hora de regreso, hasta irles a ver a mis pequeños. Y en realidad para mí eran 2 horas maravillosas y grandes de mi vida. Entonces, donde yo decía, bueno, ¿qué hago? Si va sumando esto a lo largo del tiempo, es mucho tiempo, ¿qué hago? Yo no puedo desperdiciar manejando. Entonces, comencé a escuchar podcast, y es una manera increíble. Tú, y escuchas el contenido que tú quieras, ¿no? Ahí a cada cual, por ejemplo, a mí siempre me ha pasado, me ha apasionado temas de emprendimiento, temas de, por ejemplo, de familia, temas de marketing, y escuchar a estas personas que tienen sus podcasts era un mecanismo al cual yo me encantaba. Entonces, por eso también dije, bueno, yo también quiero hacer, yo también quiero... promulgar lo que sé, ayudar a más personas y comunicar. De alguna manera, algún momento, hace un par de años, decía, wow, algún rato sí me gustaría estar en radio, decía yo, algún rato quisiera yo estar en radio, quisiera tener un programa, tener invitados, no se ha dado el tema, y resulta que, claro, para llegar a los medios también tiene su ciencia, ¿no? Ya les contaré, hice un curso para salir en los medios. Yo espero que esto funcione y también me encontraré en los medios si Dios lo permite. En todo caso, pero sin saber cómo llegar a los medios, la opción por la cual yo opté, fue comenzar el podcast y también el video podcast, que ya vamos a hablar al respecto, que también tiene su lógica de ser. En todo caso, siempre, como ustedes ven, yo reviso, tengo una escaleta porque sí que sé todo lo que voy a hablar, pero para que no se pierda algún tema es importantísimo preparar, y de hecho voy a hablar un poquito, a pesar que ya he hablado en otro episodio de cómo hago el podcast, qué herramientas hago, qué software y todo, pero en todo caso, como estamos festejando este año del podcast, pues quería compartir con ustedes cómo lo hago,
qué es lo que me inspiró. Y como les decía, sobre todo llegar a estas personas, a madres sobre todo, por eso decía, bueno, yo que soy madre, que paso con mis hijos, que después de tener varios tropiezos antes, varios intentos, ya no lo diría fracasos, donde pasé enfocada mucho tiempo en el trabajo y descuidé a mis hijos, hace un par de años atrás decidí cambiar el rol de mi vida y enfocarme menos a trabajar y dedicar más tiempo a pasar aquí en mi casa cuidando a mis hijos. Entonces, yo decía, esto que me está pasando, esto que lo estoy viviendo, esto que estoy realmente sintiendo, estoy segura, segurísima que en algún lado de esta ciudad, de este país, de Latinoamérica, de todos los que hablamos español, van a sentir lo mismo. Entonces, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a esas madres que están sintiendo lo que yo, que quieren trabajar, que quieren sentirse útiles, quieren ser reconocidas, quieren proyectarse profesionalmente, pero que quieren también estar presentes físicamente en el hogar. Quieren compartir, quieren ver llegar a sus hijos, quieren ir a verles, quieren algún evento especial estar ahí. Bueno, es importante la presencia de los padres en el cuidado de los hijos. Entonces, pero ese equilibrio y esta lo pude hacer a través del podcast, a través del biopodcast, y comento y cuento todas mis experiencias, todos mis conocimientos para llegar a estas personas que, igual como yo, madres que están preocupadas por su familia, porque emprenden, porque quieren, porque han fracasado, porque quieren tener éxito y porque quieren aprender, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto ahora, ¿cuáles serían esas dificultades a las cuales yo tuve durante todo este tiempo? Pues fueron algunas. Al inicio, como les decía, un poco la parte técnica, aprender la configuración dentro de mi sitio web está hecho en WordPress, y qué plugin tenía que utilizar. En todo caso, el plugin que utilizo es PowerPress. Y cómo configurarlo, y sobre todo de ahí, cómo que te acepten o que te vean las personas de las diferentes plataformas, iTunes, iVoox, esto cómo se regaba, cómo podías que tu podcast también esté en Spotify, por ejemplo. Entonces, ha sido ir solventando una serie de dificultades técnicas, conocimientos, que incluso a veces, a pesar de que ves en un curso, no te sale como debería salirte. Entonces, bueno, meterse en foros, pedir ayuda, eso es importante, no quedarte con el problema planteado, no lo puedo hacer, sino buscar. No lo puedes hacer de pronto, a pesar de un curso que tengas ahí al frente, pedir apoyo, pedir soporte, entrar a los foros, como decía, y buscar, investigar. En internet siempre habrá algo, alguna pista, alguna guía que te ayude. En todo caso, esto yo lo tuve que hacer. Y como les decía, otro de los miedos, bueno, tanto en el tema de hardware, fue otro interrogante, aparte del de software, como les decía, en el software, ¿cómo hago? ¿Qué plugin utilizo? Cuando ya vamos a hablar del tema de las entrevistas también, que fue otro escenario. En todo caso, el audio, por ejemplo, ¿qué programa utilizo para grabar? Y yo, por ejemplo, cuando hago el podcast, hago en... De hecho, he probado de diferentes formas, pero la que más utilizo es Audacity. Después también utilizo, cuando a veces he tenido que salir, utilizo todo desde mi iPhone. Me grabo el video y grabo el audio, por ejemplo, pero hay veces que hago, por temas de tiempo, hago aparte el audio y aparte el video. Entonces, por ejemplo, ahora lo estoy haciendo así. Estoy grabándome aquí con el audio de la tablet, para que sea más fino al momento de poner en el podcast, y lo grabo también el video desde mi smartphone, ¿sí? Entonces, saber qué tipo de programas, tanto de audio, igual de video, tengo que editar, programas de video, tanto en el iPhone. Yo edito bastante en el iPhone, trabajo muchísimo en el iPhone, y también qué programas de video también se utiliza en la PC. Por ejemplo, la que utilizo en la PC es OpenShot, que es gratuito. También utilizo OBS, y también en el smartphone utilizo lo que es iMovie, el programa iMovie. Estos son programas realmente gratuitos que cualquiera lo puede acceder. Esto yo porque utilizo iPhone. Listo, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, el tema del miedo a las cámaras también era una cosa que al inicio me daba terror. Yo me grababa un poco y me atoraba
y tenía que editar, editaba como 3 minutos al inicio, los primeros video podcast salían, eran unas pastillitas de todo el contenido del podcast, porque por lo general el podcast demora entre 15 a 20 minutos, con la introducción, con todos los saludos, con el tema de las comunicaciones sobre las cosas que le estoy haciendo y el contenido como tal, y al final el despedirse dura aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Pero las pastillas, que yo las llamaba, que eran los videopodcasts, era como un resumen de lo que yo hablé, unas 3-4 ideas sobre lo que yo hablé en el podcast. Lo cual al inicio me generaba igual doble trabajo, tenía que editar a cada rato porque quería que salga como perfecto. Y ahora pues no, o sea, trato de que sea como mucho más espontáneo, mucho más natural. Me estoy grabando ya de corrido y si por ahí pues me jalé, pues me jalé. Esto también hace parte de humanizar, porque yo también soy humana y yo me equivoco también. Y ustedes también sienten de ese lado esa espontaneidad. En todo caso, ese miedo a las cámaras, el miedo a grabarme también era algo que lo tuve que superar. Que si bien es cierto, yo lo quería, pero ya estando ahí al frente, sí te da miedito, ya que lo podemos hacer. Otra de las dificultades también fue crear contenido, un calendario editorial. Bueno, ¿qué hago? ¿Y ahora cómo digo? Y claro, asesorándome también, hay que identificar temas, hay que preparar, aquí hay una escaleta, siempre hay una preparación de por sí. De hecho, cuando hace poco tiempo que estaba con una grata amiga, ella me decía, wow, qué chévere, te dedicas 20 minutos en el podcast. Le digo, no, dedico muchísimo más. De hecho, dedico una hora en preparar el podcast, en leer diferentes contenidos, bueno, que voy a hablar y darle mi versión, porque no es que yo copio y pego de otros lados, sino que yo edito, pongo lo que yo siento también y consulto de otras fuentes, y eso me lleva aproximadamente una hora más en preparar todo el escenario, las fotos y todo, y hasta editar luego la parte de audio, por un lado, y aparte por el podcast. Y aparte editar la parte del video como tal, pues sí me lleva tiempo. Aproximadamente son 3 horas de mi día en que yo puedo dedicar para desde preparar el contenido, desde grabar como tal y desde editar tanto el audio y el video. O sea, realmente es un trabajo que lo hago con muchísimas ganas. De hecho, estoy en un proceso ya de automatización de algunas facetas, porque comienzo a tener mucho más tiempo de otras cosas, ya les voy a comentar de qué. Entonces, hay algunos procesos que al inicio los hacía manual y ahora los quiero automatizar. ¿Con qué los quiero automatizar? Para las personas que de pronto quieran saber, es con la herramienta Zapier, que también hemos hablado en el podcast y que de hecho lo hablamos en la última clase, el día viernes, en el curso de gestionar tu social media. Saber automatizar también es importantísimo. Y no solo automatizar publicaciones que te ayuda Zapier, sino también automatizar tareas. Así que bueno, pues como les decía, procrastinar. Al inicio yo había planteado eso al inicio del año, bueno, y estaba con esto, en que hay algunas dificultades, que sí se demoró y todo, pero estaba ahí, que no lo hacía, hasta que dije, no, sale este lunes, sale porque sale. Y así deberíamos hacer, si bien es cierto, sí debes planificar, pero no debes esperar a que esté 100% perfecto, porque nunca lo va a estar y nunca vas a entrar a la acción. Lo importante es entrar a la acción. Y claro, si no hubiera entrado a la acción hace un año atrás de este podcast, seguramente de pronto no estaría y no habría conocido gente maravillosa y no había llegado y de alguna manera algo impactado a muchas personas con testimonios, con conocimiento que les van a ayudar a emprender, a crecer, a sentirse identificadas como madres y en general a todas las personas como emprendedores, porque incluso les había comentado y aprovecho nuevamente la oportunidad para que me comenten. Hay muchos hombres que se me han quejado y me han dicho, ¿por qué solo de madres? Yo también emprendo, yo también soy padre, yo también vivo con mis hijos, ¿y por qué tienen que ser solo a madres? Entonces pensaba cambiarle el podcast a, en vez de que sea podcast de madres emprendedoras, sino podcast de emprendedores en el mundo digital. En todo caso, ya saben que pueden contactar conmigo en el formulario de contactar, katiaman.com/contactar, ahí lo pueden dejarme sus notas, sus observaciones. Si quieren que cambie el podcast a ese nombre, pues comunicarse. Ya saben que aquí se hace lo que la audiencia pide. ¿Qué más? ¿Cómo empezó el podcast? Pues el podcast empezó, como ya les había dicho, el lunes 25 de junio, con una propuesta solo con una frecuencia de 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. El lunes con temas de emprendimiento,
el miércoles con temas de marketing y ventas, y el día viernes con temas, cosas propias de madres emprendedoras, como temas de mentalización, de energía. Por ejemplo, estamos por terminar el ciclo de las biografías de madres o de mujeres que han emprendido y que nos han dado valiosas lecciones. Y pues bueno, después, por el mes de febrero, decidí cambiar el podcast a 5. En realidad fue un reto. Yo sabía que cada vez me iba a complicar en teoría por el tema del tiempo, que me lleva tiempo, pero que me encanta hacer. Dije, no, yo lo quiero hacer. Y aumenté, ya no de 3 días, lunes, miércoles y viernes, sino aumentamos también martes y jueves. Y los martes con una propuesta de entrevistas que ha encantado un montón, el tema de interacción con otras personas, conocer los testimonios de las personas que han venido acá. Y bueno, le doy gracias desde aquí a todas y cada una, incluyendo a Joan, que es mi mentor, que es el único hasta ahora entrevistado hombre, pero ya vamos a cambiar también un poco el giro de las entrevistas, ya les iré comentando a futuro. Pero en todo caso, todas las mujeres que han estado aquí, mujeres maravillosas, emprendedores, madres responsables que quieren salir y dar su granito de arena con lo que saben y sentirse útiles y aportar incluso la parte económica al hogar, han estado aquí y dando su testimonio sentido, con cosas que de pronto no les ha ido muy bien, en fin, todo ese tipo de situaciones. Ha encantado un montón. Y los días jueves, en cambio, estamos con noticias de actualidad. Yo busqué incluso eso también, fue las diferentes fuentes, buscar fuentes tanto de medios digitales sobre todo, pero fue fuentes locales y también fuentes de afuera, de otros lados, ¿sí? Entonces, les traigo siempre temas de emprendimiento. Pues ustedes ya saben, les traigo temas de emprendimiento, temas de noticias de actualidad y en fin. En todo caso, bueno, y ahora saben, seguimos manteniendo el mismo formato del podcast de 5 minutos, perdón, de 15 a 20 minutos, de lunes a viernes, todos los días. Y pues también sale en formato video podcast. Y ahora, el formato video podcast, ¿por qué lo hice así? Porque bueno, también, si bien es cierto, tenía miedo al inicio de las cámaras, pero lo quería hacer. De alguna manera me sentía proyectada, decía, sí, yo también quiero hacer, quiero que la gente me vea, que me conozca. Así que me lancé y se lanza. Bueno, esto no lo hice desde el inicio, pero hacemos los Facebook Live, que a través de una herramienta que es OBS, yo proyecto lo que grabo en la mañana y lo proyecto a las 8 de la noche por Facebook Live todos los días. Y lo mismo, subo ese video a mi canal de YouTube. El tema de Facebook Live y todo lo que sea live en las diferentes plataformas sí que pega un montón. La gente la ve mucho. De hecho, les voy a compartir un poco de estadísticas y que no me quiero demorar mucho, pero ustedes de pronto me entenderán porque es una emoción que tengo de compartir con ustedes todo este año de experiencias y de aprendizajes. En todo caso, ¿y qué he conseguido? Es otra de las preguntas que me he planteado. ¿Qué he conseguido durante este año? Pues proyectarme con mi marca personal, Katia Mann. Todo el mundo ya me conoce, katiamann.com, incluso mi academia que está lanzando, que está nuevita, ¿qué les puedo decir? Tiene 11 cursos, pero se proyecta a futuro a un crecimiento muy, muy alto. Y claro, también aparte de dar a conocer los cursos de mi academia, que siempre, cada día sacamos un curso nuevo, una clase nueva, perdón, para complementar el curso que sale en una semana, si es un curso que tiene 5 clases, o de 2 semanas si tiene 10 clases, que por lo general todos, la mayoría tiene 10 clases. Me he dado a conocer eso, he dado a conocer la academia, he dado a conocer los meetups, las reuniones físicas que hacemos aquí en Quito, desde Quito, Ecuador, la capital y la mitad del mundo, donde se proyecta este podcast. Me ha ayudado muchísimo a posicionarme, a conocer. Y de hecho, les he comentado que el podcast, igual como otras actividades, son estrategias de inbound marketing muy válidas para darte a conocer, para que te ubiquen como experta en el sector, y que es una estrategia a mediano y a largo plazo. No es que tú vas a generar ventas a la vuelta de la esquina. En todo caso, estadísticas, pues les voy a dejar aquí dentro de las notas del programa
imágenes sobre las visualizaciones. Pues hemos tenido en Blueberry, que es el plugin de PowerPress, 2,449 bajadas, es decir, escuchas. Y en los países en los que más nos escuchan, con 779 escuchas, son en Estados Unidos. Después viene Ecuador con 432, de ahí viene México con 374, España con 280, Canadá con 130. Pues en iVoox, que son escuchas adicionales a las que acabo de decir, hay 1,563 escuchas, porque este podcast en realidad es un podcast, esta plataforma, más bien dicho, es más ubicada en España, por eso de aquí el 30,52% se escucha en España, de ahí el 14,54% en México, el 14,12% en Colombia, el 9,60, perdón, en Ecuador, el 9,65 en Colombia y así. En Spotify también se puede decir que hay un 74% de personas del sexo femenino que me escuchan ante el 26% en masculino. Edades comprendidas, por ejemplo, en Spotify, desde 23 hasta 69 años, pero el tope, el 37%, sería edad entre 28 a 34 y el 40% entre edades del 35 al 44%. Tengo seguidores de más de, casi llegan a los 80 seguidores solo en Spotify, ¿listo? Ahora vamos a ver en YouTube tengo 4,3 mil visualizaciones, un tiempo promedio de 9,1 mil visualizaciones y más de 568 suscriptores. Aquí hay las imágenes que les digo, por ejemplo, uno de los más vistos en todo este tiempo es el de Aprendiendo a Emprender con Joan Boluda, que es mi mentor, que les digo. Otra de las entrevistas, de hecho las entrevistas son las que más pegan. Otra, Emprendiendo Sano con Sofía Rivadeneira. Y así. Pues bueno, en general los suscriptores también han ido incrementándose poco a poco, tanto en la fanpage en Facebook y también en el canal de YouTube. En todo caso, bueno, desde aquí les voy a dejar también los testimonios de las personas que han tenido la gentileza de mandar saludos aquí al podcast, felicitando por el podcast, y les quería compartir justamente en este homenaje de cumplir un año al aire con el podcast. Así. Testimonio de Margot Quiroga, líder en marketing en redes dentro del Ecuador. Hola Katia, buenos días. Para felicitarte por un año que estás cumpliendo, por tu primer aniversario de tu programa. Realmente me siento muy enriquecida con los mensajes. Me gustó muchísimo la entrevista, cómo lo manejas. Me pareces una mujer súper profesional, súper seria en cómo haces las cosas. Un ser que puede enriquecer mucho a los demás. Ahora que estoy tomando el curso de marketing digital contigo, también veo cómo semana a semana manejas la hora de entrenamiento, que a veces es hasta un poco más, pero de todos los cursos que he tomado de marketing digital, veo que es el más profesional, el que más me está gustando, el que recomendaría a que otras personas también lo tomen, porque realmente no todo el mundo lo hace al nivel que tú lo haces. Te felicito inmensamente, te mando muchísimas bendiciones, que sigas adelante, que Dios derrame todo lo maravilloso que tiene para ti, que consigas tus sueños, y un fuertísimo abrazo y felicitaciones nuevamente. Testimonio de Ana Revilla, cosmiatra con más de 25 años, experta en su área y speaker en la radio HCJB. Con profunda admiración y felicitaciones por cada trabajo, por cada emisión, pues por cada enseñanza a Katia Amán, por su labor constante, por su labor edificante en todos los ámbitos, cada tema, cada parte que ella emite, realmente lo se siente, ¿no? Se siente que lo hace de corazón, muy profesional, con mucho tino. Felicitaciones, siempre adelante, Katia, porque es para todos
un honor escuchar, un honor tener estos temas que nos ayudan a todos, que nos dan caminos, que nos dan alternativas, entonces, de aprendizaje, que es lo importante en la vida, ¿no? Un abrazo grande y siempre adelante, Katia, en su labor, en su profesionalismo y en su vida. Muchas bendiciones. Dianita Valencia, cofundadora de NutriChef Cyptos, junto con su esposo Rubén y futura head coach, nos deja su testimonio. Katia Bella, te deseo un feliz, feliz aniversario. Qué linda tu labor, realmente nos llenas con tu sabiduría a todos. Este propósito que tú has encontrado para tu vida realmente se ve efectivo a través de todo lo que haces por muchas madres emprendedoras como yo, al motivarnos y al darnos a conocer muchos temas que quizás son fortaleza de la una, debilidad de la otra. Para mí es súper lindo estar junto a ti, escuchando todo lo que tienes que dar al mundo a través de tu experiencia, de tu conocimiento, y también pues a ti muchas gracias por juntarnos como una comunidad y podernos así juntos apoyar y dar la mano en temas tan bellos como son emprendimientos. Sí, te deseo un feliz, feliz aniversario y que las bendiciones sigan, que este nuevo año se llene de más, más bendiciones, que puedas llegar a mucha más gente, que haya más conocimiento en las redes del cual podamos todos aprovecharnos. Un abrazo para ti. El testimonio de Liz Fetiva, poderosa mujer colombiana que a través de su trabajo está empoderando a todos los artesanos de Colombia, del Ecuador y, por qué no, de América Latina. Escuchemos su testimonio. Hola, soy Liz Fetiva, emprendedora. Desde febrero de este año estoy escuchando el podcast Madres Emprendedoras con Katia Mann. Es una experiencia maravillosa, no solamente porque nos muestra contenidos que nos sirven para esta travesía que hemos escogido, sino porque Katia es una persona que se esfuerza, que entrega, que goza, que investiga. Es una persona maravillosa que está ahí acompañándonos. Gracias, Katia, por este año. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, sigamos creciendo juntos. Feliz año por ese podcast Madres Emprendedoras. Gracias. Testimonio de Mariela Cabrera, exitosa mujer, madre emprendedora con 3 niños, sigue estudiando por su emprendimiento junto con su esposo. Katita, buen día. Aprovecho este mensaje para enviarte un saludo de felicitaciones por tu primer año de transmisión de tu podcast, Madres Emprendedoras. Es un excelente apoyo para la sociedad, nos ayuda mucho a las madres que estamos emprendiendo, a las que van a emprender y a las que tienen un proyecto futuro de emprendimiento. Te felicito, nos ayudas un montón, es un lenguaje claro. Para nosotros no siempre es fácil encontrar información en la web que nosotros podamos entender. Tus mensajes son claros y se adaptan a las necesidades que nosotros tenemos. Ánimo, sigue adelante y muchas gracias por este aporte que tú estás dando para la sociedad. Por nuestra condición de madres, no siempre estamos a la vanguardia de la informática, ni de las telecomunicaciones, ni de la información. Entonces, con tu canal, nosotros podemos estar mucho más al tanto de eso, de estos temas que ahora, por más que querramos escaparnos, nos atrapan. Tenemos que siempre estar muy a la vanguardia. Te felicito y te animo a que sigas adelante. Muchas felicidades por tu primer añito. Un abrazo enorme, Katita. Testimonio de Patricia Ochoa, directora de la Academia Online de Español Spansol, con más de 25 años de experiencia en esta área. Hola, mi querida Katia, espero que te encuentres súper, súper, súper bien. Te felicito por tu aniversario, por tu año de trabajo con los podcasts. Me gusta mucho. Todos los podcasts que he visto de ti han sido muy, muy beneficiosos para mí. He aprendido muchísimo. Muchas gracias por eso y por estar presente para ayudar a muchas madres emprendedoras que lo necesitan con esta información.
Te doy mis más grandes saludos, te auguro los mejores éxitos para tu negocio y para tu vida. Que tengas un lindo día. Millón, millón gracias por esas palabras tan sentidas de esta gente maravillosa que me motiva aún más a seguir trabajando y dándole día a día. Así que vamos por otro año más en el podcast, empoderando a más mujeres, a más emprendedores. Así que pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, por compartirlo. Ya saben, me ayuda un montón. Denle sus valoraciones de 5 estrellas, por ejemplo, en iTunes. Comenten también y pongan me gusta en iVoox. Y a todas las personas que se vean interesadas en esto, compartan, por favor. Síganme, ya saben, de lunes a viernes estamos aquí. Y pajaritablemente, aunque esté enferma, pues que no me he enfermado, porque esto es también mental, pero que el cansancio a veces sí, pero aquí estamos siempre todos los días generando contenido de valor al otro lado para las personas que quieran emprender y quieran pasar también tiempo con su familia. En todo caso, nuevamente gracias, invitarles y recordarles que el día de mañana es el meetup, el cuarto meetup de los emprendedores en el mundo digital, y vamos a hablar sobre pasarelas de pago válidas en Ecuador, así que les conviene. Y agradecer también a nuestro auspiciante oficial, que es GoPress, esa mensajería express, que sería un socio estratégico si tienes un e-commerce de productos para poder hacer llegar estos productos a los diferentes lugares donde estén tus clientes. En todo caso, gracias, gracias. Recuerden visitar nuevamente la academia, los cursos de katiaman.com. Recordar que estamos con el 50% de descuento. Y como martes, ya sabes, se cambió hoy, debía haber sido una entrevista. La entrevista va a ser el día de mañana, igual, para una mujer poderosísima que maneja alianzas estratégicas a nivel mundial aquí desde el Ecuador. Así que les va a interesar conocerla. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chao, chao.